Saludos amigos de YouTube, estamos en esta nueva serie jugando Gears of War Tactics, este juego que salió hace recientemente en el Xbox Game Pass. Es básicamente el primer juego de estrategia de la saga Gears. Esta es una precuela ambientado en los primeros días de la Guerra E, cuando aparecieron los Locust. El juego ha tenido bastante buena recepción y bueno, vamos a empezar a ver qué tal nos va. Es bastante el estilo XCOM, que es básicamente como están ahorita todos los juegos de estrategia. Vamos a colocarlo en normal. No vamos a volvernos tan locos. Hora cero. Supone que esto es el inicio de la guerra con los locos. Después de años de guerra sin fin, la humanidad por fin vivía en paz. O sea, no es la voz de Presco de los Gears anteriores. Hasta el día que emergieron. Una serie de monstruos salvajes y además de corazón oscuro aparecieron bajo tierra y amenazan con exterminar nuestros mundos. Nuestras bajas son incontables, pero nuestro resultado es inmejorable. Bueno, yo no diría eso después de haber jugado el 3. Mis queridos Tyrants, hoy la coalición de gobiernos ordenados contraataca. Estas bestias incontrolables, estos locos, no podrán avanzar más. Yo, ¿hasta cuándo Prescott mintiéndole a la gente por televisión? Autoricé un ataque planetario total desde nuestro arsenal de armas Martillo del Alba. Según mis órdenes, la CGO colocó destacamentos de infantería la COC para acabar con cualquiera de estos locos. Para aquellos ciudadanos que no puedan evacuar con seguridad a tiempo, la coalición agradece su sacrificio. Sí, bueno, con razón todo el mundo odia Prescott en los Gears War Shooter. Un poco exagerado. Anímate, soldado. Si puedes sobrevivir a las tonterías de Prescott, puedes sobrevivir a lo que sea. Está incinerando a todos para matar a las larvas, sargento. ¿Alguna vez volveré a verlos? No. Mira, va a ser que no. Y si es de la familia Karma y menos. ¿Buscas refugio? ¿Qué esperas? Únete a la fiesta. ¿Querrás contestar eso? Tú a ese señor si no lo conozco. En teoría estos son los primeros trajes Gears. Díaz. Órdenes especiales, sargento. Proceda a la oficina del general Beckett en la 6C para recoger... Y ellos deberían estar usando los Lancer... los Retro Lancer. No, que en vez de sierras tenían bayoneta. Ya tiene sus órdenes. Control fuera. Ah, bueno, ese sí tiene un Retro Lancer con su bayoneta. Déjame adivinar, tú nos acompañarás. Bueno, si insistes. Bueno, mandar al jefe de mecánico a una misión de caerse a tiros, no sé qué tan productivo sea. Claro, si es lo único que te queda vivo y respirando, pues... que de aquí en adelante seguiremos a pie. El 6C está adelante. Mírale, larvas normalitas. Bueno, el dron. Soldado de larga distancia, usa cobertura y habilidades. No vi la última parte. Bueno, ya sabemos todos cómo funcionan unas malditas larvas, pero no lo tienen que volver a explicar. ¡Mierda! ¡Se aproximan tropas Locust! Drones, los veo. Ah, falló. Qué raro. Debe ser porque son los Locust del tutorial.
Ah, mira, tienes un radio de visión, eso es nuevo. Q y E. Mira, para los cúbrete, lados. ¡Cúbrete, Díaz! Exacto. ¿Olvidaste cómo pelear en el parque móvil? Okay. Algo así. Ok, botón normal te mueve. Tengo a tiro a este dron, atacando ahora. Ok. Ya, espérate, ¿cuántas acciones tengo yo? En uno. Ok. Objetivo derribado. Tengo otro en la mira. Ya, ¿y cuántas acciones tengo yo? Pues, ¿cuántas veces puedo disparar? No creo que sea infinito. Demonios, las larvas entraron. Hay que flanquearlas. Entendido. Colocándonos en posición. Ahora es un blanco fácil. A ver, te doy el contact R para alternar el contact. Okay. A ver. Probabilidad de golpe 100%, 65% de probabilidad de crítico. Debiste quedarte bajo tierra, larva. Ahí sí te pegaron. Ajá, la mayoría de las habilidades en juego, como moverse y disparar, requieren acciones. Ajá, algunas habilidades de gran distancia, más acciones. Cada unidad tiene tres acciones que puede dividir en movimiento, disparo y habilidad. Ok, son tres acciones. Más no es como que los golpes del martillo nos fueran a esperar. Acabemos con estas larvas para llegar al 6C. Ni siquiera he empezado a sudar. A ver, el golpe a melee clásico. Exacto, eso sí. Cuéntaselos a tus amigos, imbécil. Pues si esa fue mi primera. Este sería mi segunda, ¿no? ¡Me faltan municiones! Y mi tercera sería recargar. Ah, ok, entonces sí. Muy bien. Entonces, un bayonetazo con el. Bailemos. Con el retrolance. Toma. Muy bien, en marcha. ¿Cómo te llamas, soldado? Redbird. Sid. Mira los cabrones. Y el infame. Hasta eso me cambiaron los nombres. Cuerpo a cuerpo, ataca de inmediato si te acercas mucho. No, cabrones no, desgraciados, que ahora creo que les decían, no me acuerdo. No debe ser el mismo estudio de doblaje. Varios desgraciados se aproximan, no permitan que se acerquen. Ah, desgraciados, si le dicen desgraciados, no infame. Los tengo en la mira. Los vigilaré desde este lado. Ok, vigilancia, el Overwatch de todos los días. A ver cómo se mueve el Overwatch aquí. Ah, mira, tienes un conito. Coño, me gusta. Bien, cubriré el otro lado. Me gusta que puedas hacer un cono con el Overwatch. Y que digas exactamente alcanzado. Qué es lo que quieres vigilar. Este punto. Escaneando larvas. No debieron hacer eso, imbéciles. Ahora, ¿es un Overwatch general o es un Overwatch a todo lo que se mueva? Porque hay un Overwatch que solo ataca a un enemigo y se acaba la acción. Me parece este general. Todo lo que esté en el cono lleva. No puedo moverme hasta que inhabilites al vigía. Disparo incapacitante. Ah, mira, puedes cambiar de arma. Ah, claro, si le disparas interrumpes el Overwatch. Ah, pero ese no se murió. Muerte confirmada. Paso ahora al dron. Los enemigos tienen una oportunidad de ser derribados con su salud. Una bota. Mover una unidad enemiga derribada. Ok. Entonces, a ver. Si quedan paloteados pero no muertos, tienes que ejecutarlos. Eso no había en los otros Gears. Una vista como esa hace que un Gear se inspire. Tengo algo extra para ese dron.
Me gusta ese efecto de la línea de visión. ¡Más contactos! Más vale que este documento que estamos buscando sea importante. Por encima de nuestra paga, sargento. Hay que ir al CIC antes de que quedemos fritos. Y hacer nuestro conito de vigilancia. Vigilando. Estoy listo. Vamos a ejecutar a esta larva fea. A pie. Y hacemos otro conito de vigilancia. ¡Sacar la basura! Sabroso, pues, la ultraviolencia. Exterminado. Estamos cubiertos aquí. ¡Preparados todos! ¡Caí directo! ¡Larva derribada! Queda poca munición. Al parecer el Overwatch está haciendo menos daño conforme más unidades entres en el cono. ¡Necesito una recarga! Mereces morir por fallar ese tiro, bro. ¡Adelante! ¡Qué demonios! Va a decir, o sea... Todo bien, mi pana. Estoy bien. Una larva menos. Ya estamos en modo escon, ¿no? Fallando los tiros al 90%. Estableciendo un perímetro. Justo atrás. Hasta yo sentí eso. Afirmativo. ¡Avanzando! ¡Prepárense! Ahí vienen los bichos feos. A ver. Hagamos que esto cuente. No sé si funcione así, ¿no? Afirmativo. Del enemigo. ¡Me quedo sin municiones! He hecho esto durante mucho tiempo. Talento puro. Uy. Bueno, uno tenía que llegar a juro, ¿no? ¿Listos o no, escoria? Y no le hizo nada. ¡Qué miseria! ¡Despejado! ¡Vamos al CIC! Yo juraba que lo puede hacer una ejecución directa en la cara. Ajá. Coño, un River. ¡Dentro! ¡Ya! ¿Qué estamos buscando? El expediente. El juego de verdad está tan bien hecho que pareciera un shooter durante la cinemática. ¿Qué carajos? Qué raro la cava ocultando cosas, wey. Y Prescott. A ti y a mí nos espera un paseo divertido. No. Le dije a Prescott que ya no hago esas cosas. Uy, el martillo al alba. Hora de irnos. No podías esconderte para siempre en el taller, Díaz. ¡Muévanse! Ya por el simple hecho de estar a esa distancia y un impacto del martillo del alba, se deberían estar quemando los dos. ¡El martillo se acerca rápido! ¡De vuelta a la PC! Y bueno, por fin es cinemático, vamos a decir que el martillo está cerca, pero no tan cerca. ¡Mierda! ¡Un River desplegó refuerzos! ¡Aquí vienen! ¡Infames! Igual y una granadita estaría bien, ¿no? No hay tiempo. Despéjalos con una granada de fragmentación. Ah, sabía, Marín. ¡Claro! Una granada de mierda. Ahí ves el área efecto de la granada. ¡Uy! Los cuatro por el precio de uno. Eso fue automático, ¿no? Para que podamos evacuar. Eso fue bastante automático. Maldición. Bueno, no le iba a pegar, pero no importa. Ahora
nuestro pana. Bien. Vale. Ahí no hay Overwatch posible, ¿no? ¡Su turno! Uf. Concéntrense. En teoría me sobra una acción. Estoy listo. Podías haberlo matado, ¿no? Bueno. Revivir. ¿Y cómo si hace eso? ¿Qué es este pana, pa? ¿Aquí? Ajá, habilidades pasivas. No hay. Segundo aire, aunque se quedará con un solo HP. Tienen larvas. Estoy listo para esto. Ajá. Una vez por misión, una unidad heroica del segundo año que se quedará así, pero es que no me dices cómo coño se hace. Habilidades pasivas, ¿no? Esto es para eso, ¿no? Exacto, te mueves en el piso hasta que alguien te levante, eso es todo. Reportándose. A ver, ¿qué es esto? Revivir. ¡En camino! Exacto, eso sí lo sé. Así es más parecido. No le pegas, pero ni de vaina. Un montón de tonterías. Mira, ¿sabes qué? Dejándome yo mala vida aquí en esta pendeja. Ah, no, pero ya va. Granada estimulante no. Para que caiga en cuenta, esa granada no es la que... Despachado. Es hora de acabar con unas larvas. Solo me queda un tiro. Ah, no, que cuente. Tengo que recargar. No, vale. Bayonetea ese loco, feo. Hagamos esto de nuevo. Listo. Talento puro. Coño. ¡Carajo! ¿Ahora qué? ¡Por ahí! ¡Otro camino! A esa distancia ya sería un chicharrón, güey. Más por lo que te cuentan en el 3, un solo tiro martillo del alba se quema media ciudad. ¿Cuál es el plan aquí? ¡A la bóveda! ¡Ya! ¿Qué? ¿Te volviste loco? Así mismo, o sea, te quieres meter en una caja de metal mientras el mundo afuera está hirviendo. Se va a convertir en una olla de presión. Bueno, vamos a decir que la bóveda es mágica y tiene protección térmica adentro para evitar que la gente se chicharre. Debo darle crédito a Prescott. Es meticuloso. Caminen. Busquemos cómo volver. ¿Por qué hablas en plural cuando nada más son dos personas?
¡Maldita sea! ¡Solo quedan cenizas! Más vale que el APC no esté igual o tendremos que caminar un buen trecho hasta el búnker. Debería estar igual, pero esa cosa estaba afuera cuando el martillo impactó. ¡Vaya actividad, Locust! ¡Hagámoslos, pedazos! Eso no me cuadra. Caja de equipo. Esta misión será buena para ti, Díaz. Si tú me dices a mí que Prescott disparó ese martillo para matar a los locos, ¿cómo es que todavía están vivos? ¿Hiciste que te llevaran al parque móvil? ¿Para qué? Para alejarme de las misiones de Prescott. ¡Seguros fuera! Ah, bueno, si vienen de bajo tierra, sí te lo creo. ¡Ve rápido! Pronto saldrán larvas de ahí. Ya están de nuevo con eso, ¿eh? Era mucho esperar de los golpes del martillo de Prescott. No, más bien es mucho esperar del plot armor de los malditos locos. ¿Sí? Porque esa cosa, más allá de lo que digan, mata. Vigilando. Tienen larvas. Me imagino que si traes una granada al hueco, dejan de salir larvas como en el shooter. Agujero de emergencia, si se lo sé. Ciérralo con explosivo. El juego es fiel al shooter. Debajo de la tierra. En cuanto a las mecánicas. Aunque no sea el mismo estilo de juego. Mete una granada fragmentadora a ese agujero de emergencia. Si no lo cerramos, no dejarán de salir. ¿Crees que es el primer agujero, que veo, sargento? Lanzar granada y lanzar granada. Lanzar granada. ¡Lanzando granadas! Fin del camino, imbéciles. Ok. No, ya va. Vamos a cambiar de arma y vamos a hacer el tiro ese. Disparo inutilizante. Este pana también. Sí. Bueno. Se activa, pero está muerto. Sí, está muerto. Bueno, creo que no se le puede hacer rucho. Ah, este pana sí. Desastre. Baja perfecta. Ya casi no tengo. Qué mal. A ver. Sí, aquí vamos. Mostraré la salida. Ok, listo. Aquí estoy. Ya está. ¡Era uno! Y bueno, ya perdió su Overwatch. Pero este pana dice 2 de 4, o sea, él tiene 4 acciones. ¡Tengo más! ¡Recargué! ¡Tienen larvas! No, son 3 nada más. ¡Aquí vamos! ¿Qué hacemos con este pan? Bueno, dale, ¿qué carajo? Cualquier cosa te curamos. Cualquier cosa te curamos. Sí. Esas son las granadas estimulantes. Toma ahí granada de curación. Y el Overwatch por vigilando. Si acaso. Movimientos del enemigo. Caí directo. Yo uno. Epa, mira que estamos jugando Gears of War, ¿no? World of Warcraft.
Afirmativo. Sí. ¡Todos manténganse firmes! ¡Me faltan municiones! ¡Sin municiones! Estoy listo para esto. ¿Cómo que no? Se golpe. ¡Adelante! Inutilizador, como que no funciona. No tan seguido, por lo menos. Queda poca munición. Y serrucho para el pan. Solo fueron las puntas. Exterminado. Ya, vamos a tratar de ir juntos. Porque eso es que uno siempre se quede más atrás. A ver. ¡Ahora! ¡Denles con todo! ¿Dónde? ¿Aquí? ¿O aquí? No, por aquí no es. Vamos a agarrar cobertura a ver de dónde coño vienen. Será por aquí, porque. Vigilando. Bien. Vamos a ver qué tal. ¡Las armas están avanzando! ¡Seguros fuera! ¿Avanzando dónde? Aquí se. Afirmativo. Yo no veo más larvas. Allá ninguna. Vamos. ¡Prepárense para imbéciles! ¡Hora del desorden! Me imagino que él quiso decir otra cosa y la mala traducción fue prepárense para imbéciles. Bueno. Y el carro está intacto because la trama. Ajá, nos dieron doble cañón, culata, cargador de tambor, también está bien. Pero, ¿nos dieron un objeto general para el grupo o es un objeto individual por personaje? ¿Puedes ver, Díaz? La guerra no ha terminado. Tenemos que hablar de la misión de Prescott. Esta larva, su nombre es Ukon. Ahórratelo. Ahora arreglo cosas. Eso es todo. ¡Mierda! ¡El búnker! Era de esperarse, ¿no? Yo vi cómo dispararon esos martillos a troche y moche. Y de manera indiscriminada contra todos. Marcas de disparos. Esto no lo hizo el martillo. No, no lo fue. Esto lo hizo Ukon. Ese no es el mono de League of Legends. Qué mal todo. Ese camión es un tanto exagerado. Así que este es el charco de grasa por el que dejaste el mando. ¿Y si funcionan las comunicaciones? Esperemos que no. El malvado Prescott. Ahora soy sargento, presidente. Espero que haya valido la pena evitar el uso del martillo. Sí, bueno. Me da gusto que tus talentos sigan intactos a pesar del tiempo que llevas en el taller. Ábrelo. No lo habían abierto ya cuando lo agarraron. Las únicas fotografías conocidas de un locust llamado Ukon, el genetista del enemigo. Un monstruo que crea más monstruos. Los Corpsers y los Brumas. Ah, mira, él los creó. Son obra suya. Debemos eliminarlo.
Ya no conduzco las operaciones. No después de Gatka Ridge. El mal humor no cambiará el pasado, Díaz. ¿Quieres salvar vidas hoy? Aprovecha cada uno de tus talentos. Hay que admitirlo, o sea, ya con el simple hecho que haya inventado los Corsairs y los Brumac, le dio la vuelta al ejército Locust, pero totalmente. No puedo ofrecerte mucho. Pues literalmente no hay nada equivalente a eso en el ejército Gears. Espera, si esta larva es tan peligrosa como dices, necesito equipo, soldados, una armada. Oh, tú siempre fuiste ingenioso. Recluta todo Gear que encuentres y resuelve el resto. En cuanto a tú nunca jugaste en XCOM. Ve reclutando soldados por el camino. Una forma demasiado poco sutil de decirte que esto es un juego de XCOM. A la gente la vas reclutando pelo a pelo. Si hacemos esto, trabajas para mí, no para Prescott. ¿Entendiste? Usted manda, señor mecánico. Vamos. Busquemos a más Gears. Este es el Brown de Gears, jugador. Le falta el escudo. Ah, subes de nivel. Eso te mejora las habilidades. Está bien. Ajá, el convoy estuvo haciendo operaciones. Es el main hub, básicamente. Reclama una recompensa. Ajá. Lancer Retromod. Daño más 15. Está bien. Las barracas. Ah, aquí es donde pones las cosas. Ok, él subió de nivel. Ok, árbol de habilidad. Vamos a poner. Uy, mira esta vaina. Aquí nos vamos a sentar un buen rato. Entonces, su habilidad básica es. Esto, puesto de mano. A ver. Cura un aliado objetivo por 100 de salud. Ok. Un aliado objetivo tiene una acción. Tú eres el médico, ¿no? Si vamos a ser médico, toma. Cura gente. Dominio de las granadas estimulantes. El tiempo de recuperación de la habilidad de la tatata se reduce en 2 turnos. El efecto de la curación se incrementa el 7%. Los objetivos con menos 50% de salud restante tiene tatata con tus habilidades. Más granadas. ¿Cuántos me quedan, pues? No me quedan más puntos que yo sepa. No. Pero sí, ya sabemos que nuestro pana Díaz es el médico del grupo. Y Sid. A ver. Selecciona un aliado como objetivo. Bajo cubierta. El objetivo gana de evasión. El tanque es el Brown, tal cual. Vamos a ponerte el escudito. Regeneración. ¿La regeneración tiene un efecto de curación? No. Cuando un enemigo es dañado por un disparo de esta unidad, este cura una cantidad de. Por supuesto que sí. Ok, ahora vamos a ver una cosa. Ya, habilidades, a mí no me quedan habilidades. No, es eso, no hay más nada. Ya va. Exacto, el equipo. Aquí está. Arma principal es el. Ah, aquí se le ponen los mods. Culatas, cargadores, mira, barriles, cargadores, este es el de fábrica, el ampliado. Ok. Ok, ¿qué más? Cañoles. Gatillo fácil. Cuando esta unidad, una habilidad dispara, te da más 5 probabilidades de disparar el mismo objetivo de nuevo. Bueno, mira, no me quejo. Armadura. No, eso sí no tiene. Granadas, las estimulantes. Ajá, y este pana. Principal. Culata. Y... Ah, porque no son para las mismas armas. Ok. Me lo imaginé. Y armaduras las mismas. Bueno, estamos listos entonces. Eso es un ráfalo. Reclutar tropas no hay. Misiones. Abandonados, completa la misión. Tata, se necesitará un ejército de tal. Bueno, vamos a darle con los dos que tenemos. Sí, bueno, no tenemos más nada, es lo que hay. A desplegarse se ha dicho. Esos
carritos de Gears of War siempre han sido más feos que el coño. Aldir ahora es un pueblo fantasma, así que nuestras opciones de reclutamiento son pocas. Nuestra mejor opción para Gears es Echo 5. Una unidad neutralizadora estacionada cerca de aquí. Vamos a visitarlos. O se nota que aquí son poco originales, bro. Unidades Echo por todos los juegos. Ah, rescataron la canción del primer juego. Vamos a tener que tomar este batallón para cazar larvas. No será nada fácil. No te preocupes. Ya tengo mi discurso para reclutar. Sí. Eso es lo que me asusta. Solamente le va a regalar un poro a la gente. Adelante. Bueno, aquí hay gente, por lo menos. ¡Ey! ¡Por aquí! Bueno, florecitas, escuchen. Sí. ¿Todo el mundo está bien? Buscamos a Echo 5. Somos lo que queda. Señor. Las larvas acaban de emboscar a nuestra unidad, un poco adelante. Salieron de la nada. Muy bien, vendrás con nosotros. Busquemos a tu personal. Espero de verdad que queda un escuadrón por reclutar. Imagino que reclutamos de a uno por uno. A ver, escopeta, dos lancers y un mulcher. Vamos, no queda nadie. Revisemos el sitio de emboscada. Veamos si hay alguna señal de esos Gears. Tiene un mulcher, ¿no? Sí. Un mulcher, exactamente. A ver, si tú tienes un mulcher. Voy. Tú deberías desplegarte primero. Aquí. Se estableció la Killzone. No, esto no es Killzone, este es Gears of War. La pana de la escopeta no sé qué tan productivo, pero bueno. Se estableció la Killzone. Ah, mira, ¿ves? El radio del mulcher es diferente al de la escopeta. Llega más lejos, pero no tiene tanto radio. Mientras tiene más radio, pero llega más cerquita. No sé, poner aquí. Bien. Aquí, por si acaso vienen por este lado. Tengo los ojos bien abiertos. Y tú, mi pana, que hay una cajita. Yo quiero mi cajita. Porque eso trae cosas. ¡Aún quedan larvas! ¡Acaben con ellas! ¿Por qué no se fueron cuando pudieron, idiotas? ¡Buen intento, imbécil! Esto estará bien. A ver. En camino. Tú para la cajita. ¿Cómo? F3. Toma ahí tu buen granada. Toma. ¡Sí! ¡Muéstrenles! Pesado por aquí. A ver. 10%, sí, bueno, es un mulcher. ¡Ayer! Lo normal. Nos vamos a dejar el Overwatch por si acaso. Los ojos bien abiertos. Espero órdenes. Esta pana la vamos a parar tomando aquí. Tomando posición. ¿Cuáles son tus habilidades? Esto es camuflaje. Ah, mira, me gusta. Ahora es invisible por alguna razón que desconozco. Pero si eso es así, entonces tú me paras por aquí. Y no activas el Overwatch, obviamente. Mira, vale, el monster, el supuesto bicho de... Es hora de jugar al exterminador. Tú ves este carrito, te lo mencionan en los Gears of War, pero tú no lo ves.
El centro de mando móvil. Agarrar esta cajita. Valió la pena el esfuerzo. Y bueno. Dispara, no podemos hacer más nada. Reportándose. Coño, tú ves, no. Vamos a cambiar por la pala. Te escucho. Y en teoría, si yo me paro aquí, debería estar soltando unos buenos escopetazos. Adelante. Si queremos encontrar el resto de Echo 5, comencemos por ahí. Se agotan las municiones. Sí mismo, un par de escopetazos. Para que se ahombren esos locos. Eso es todo un hallazgo. Demasiado fácil. La bandera de la censura. Amenaza eliminada. Marcándolo con la granada. Eso es bastante. ¡La navaja! Poco práctico. Tomando posición. Ah, toma tu móvil, chat. ¡No le di! Fallido. Bueno, inténtalo otra vez. ¡Sin munición! Cargada y lista. Apoyo cercano. ¿Este es el de estimulante? No. Allá vamos. Ya va. Vamos por todo, equipo. La pana de la escopeta se va a aparecer aquí. Y le hago la cara a ese loco. Soy mejor que esto. ¿Quién sabe? Joder, con la gente y fallará de tiro. ¡Fallé el tiro! Exterminado. ¡Eso hago! Me imagino que por el mapa debe haber un coñazo de tesoros ocultos. Sus placas a casa. ¡Su turno! ¿Listos o no, escoria? Ahora vamos a curar todo el que esté aquí. Esto seguro ayuda. Eso. Sí, sí. Y voy a poner nuestro Overwatch para acá. Vigilando. Sí. Y aquí también. Listo. Ah, ya le toca. Este pana no está muerto ya. A ver si te callas. Mira, con razón, no duran. Larva muerta. Hagámoslo. Acabó el primer asalto, pero las larvas aún no están fuera. Protéjanse en el camión de comunicaciones. Esos refuerzos aéreos, ¿no? Ya no sabía que en un river que había tanta gente. He hecho esto durante mucho tiempo. Y quédate abajo. ¡Allá vamos! Ok. Este es... ¿Cómo? Un poncet. ¡Voy para allá! De apaya. Me encargo de esta área. Acá. Se estableció la kill zone. A esta señora la vamos a parar aquí.
Vamos a ver qué tan bueno es el Overwatch la escopeta. Vigilando. Y a mi pana el Mulcher aquí. Avanzando. Aunque creo que ya perdió el Mulcher. Sí. Se quedó sin Mulcher. Y que él vea hacia el hueco. Vigilando. Las larvas están avanzando. ¡Ey! ¡Agujero, He hecho esto durante mucho tiempo. ¡Enemigo a la vista! ¡Toma! Pero que es un solo tiro. Ya, vamos a salir primero de esta pana. En espera. Ya no soy tan hábil. ¡Sin munición! ¡Que vengan! ¿Y no puedes darle? Ah, bueno. Voy a recargar. Estoy listo. A ver. ¡Recibido! Yo creo que es mejor que este pan se vaya. ¡Maldita sea! Ya va. Tú eres el de la granada, ¿no? ¿Ok? Revivir, no. Refugiarse, no puse granada todavía. A ver, selecciono un aliado. Sí, bueno, será. Y bueno, vamos a tratar de revivirlo. Estoy perdiendo sangre. Puedo hacerlo. Ajá. Bueno, mira, ya no importa. Aquí estoy. Objetivo derribado. Seco como un hueso. Totalmente cargado. ¡Se están moviendo! Es que no puedo usar granada. Esto se va a poner interesante. ¡Infame! Infame no, desgraciado. ¡Vaya, eso es inteligente! ¡Inténtalo de nuevo! Tenemos un pequeño problema con esta gente. ¡El sargento está herido! Tienes que no estás matando uno por turno. Objetivo abatido. No, primero vamos a hacer una cosa. Otro menos. Me siento tentado, ¿sabes? Y que pase lo que tenga que pasar. Va una granada de transportación. ¡Listos! Así mismo, o sea. Pasa una coña madre, pero. Quiero lanzar una granada ahorita y salir ese pedo una vez. ¿Órdenes? Esto es revivir. ¡No joder! Tenemos un severo problema entonces. Explorador reportándose. A ver. Dime que puedes matar uno por turno. ¿Tienes? Ya casi no tengo. Impresionante.
Si puedes matar uno por turno con la escopeta, estamos bien. ¡Estoy desangrando! Sí, bueno, ¿y qué quieres tú que yo haga? Acércate a ver si te podemos revivir. ¡Acción! ¡Armas en acción! Desafortunadamente, sin la granada es imposible. Y justamente cuando le iba a utilizar. ¡Vaya, eso es inteligente! Esta pana se murió, ¿eh? ¡Ayuda ahora mismo! ¡Es la hora! ¡Denles con todo! ¡Por aquí! Tendrán que intentar algo mejor. Los panos no pueden hacer nada. Mi equipo me necesita. Vamos a tratar de revivir estos panos. No, 6 no, ¿eh? ¿Cuál es el de revivir? Ah, es que no llega. 5 y no lo puede matar. No joda, mi pana. ¡Recargando! Pues nada, fin del turno. Nos jodimos. ¡Las armas están avanzando! Y falla en la misión. Me imaginé. No vale. Cargar el último punto de control, eso sí. Aldir ahora es un pueblo fantasma, así que nuestras opciones de reclutamiento son pocas. Nuestra mejor opción para Gears es Echo 5. Una unidad neutralizadora estacionada cerca de aquí. Vamos a visitar. Vamos a ver, vamos a replantearlo todo. Pero eso es que no me dejaron usar la granada cuando llegó el hueco de las larvas. Sí, sí. Es que es eso, no la puedo usar. Este pano lo vamos a parar aquí porque él sí tiene una granada activa. ¡Aún quedan larvas! ¡Acaben con ellas! ¿Por qué no se fueron cuando pudieron, idiotas? Y no nos vamos a separar esta vez. Tengo el botín. No podrán pasar por aquí. ¿Qué es eso, eh? Tres turnos para una granada, o sea, es malo. Escaneando. Voy a salir. Aquí. Estamos cubiertos. Atención, armas en acción. ¡Cuidado! ¡Agujero de emergencia! Deberían morir. Exacto. Larva derribada. ¡Sacaron las garras! Que no vuelvan a salir tres turnos seguidos de ese hueco de mierda. Ya va. ¿Quién tenía la granada? ¿Quién espera? Tú tenías la granada, ok. Al hueco. ¡Ya va una granada de perfección! ¡El agujero E colapsó! Listo. ¡Fuera! Ya no deberían salir más. ¡Necesitaré recargar pronto! Poniendo ojivas en medio de los ojos. Afortunadamente esta pana de la escopeta, si no está disparando en la cara, no funciona. Se agotan las municiones. Eliminado. Mereces sí, morir. Para andar fallando esos tiros. Objetivo abatido.
adelante. Mientras sigan llegando, los seguiremos acabando. Ah, eso es lo bonito. ¿Sabiendo cómo funciona? Eres tú o yo, imbécil. Y lo ejecutamos. ¡En camino! A ver si te callas. Y listo, entonces. ¡Vuelve a tu agujero! Bueno, señores, los vamos dejando por aquí y nos vemos entonces en el siguiente capítulo.